Estamos en paro en Ecuador y queremos decirles a todos los borrachos que estaban haciendo cola anoche en las licorerías, el trago no ha subido, no se preocupen, tranquilos muchachos. Así es, al mal tiempo, buena cara. ¡Échale, compadre! Dime con quién andas y yo te diré quién eres, y te diré quién pagas y me dices con quién bebes. Conozco en este pueblo los buenos bebedores, conozco pegajosos y también los compradores. Si bebo con Moreno, pago yo. Si bebo con Correa, pago yo. Si bebo con Nebot, pago yo. Si bebo con Lazo, pago yo. Si bebo con Cintia, pago yo. Si bebo con Lucio, pago yo. Todos estos señores que acabo de nombrar son buenos bebedores, llámalos pa' pagar. Por ahí vienen despiertos mis amigos queridos, que a la hora de pagar se me hacen los dormidos. Si bebo con Don Carlos, pago yo. Si bebo con Moreno, pago yo. Si bebo con Nebot, pago yo. Si bebo con Correa, pago yo. Si bebo con Lazo, pago yo. Si bebo con Lucio, pago yo. Pero si bebo con el pueblo, ahí pagamos todos. Pagamos todos, así es. Los hermanos Carrión alegrando en esta hermosa tarde, al mal tiempo buena cara. Así y es. Queremos decirles a todos los caballeros, oiga, si va a tomar, ¿para qué va a tomar y manejar? Si puede fumar y volar. Cuidado muchachos, tengan cuidado. Los hermanos Carrión estamos alegrando al pueblo. Porque dice que hay una copla que dice, caramba, que me hallo pobre, y de pobre me ando muriendo. Ya no encuentro quien me quiera, yo solito me ando queriendo. Así es, segundo día de paro. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, los hermanos Carrión alegrando a nuestra gente. Dicen que al pobre nadie le da, al pobre nadie le presta. Si el pobre llega a tener, gotas de sangre le cuesta. Claro que sí, la música popular también, alentando a nuestro pueblo. A no dejarse vencer muchachos, siempre con positivismo, a sacar adelante a nuestro querido Ecuador. Por ti Ecuador, esto va por ti, no te dejes vencer. Al mal tiempo, buena cara, saldremos adelante. Porque la política es cochina y corrompe al hombre más bueno. Entra un político sin centavo y sale con el saco lleno. No nos peleemos por los políticos. Los ecuatorianos somos hermanos, somos familia. No nos peleemos por otros que están en el poder. Sí, señor. Cuidado con hacer la guerra, porque dicen que la guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para provecho de personas que sí se conocen y no se masacran. Eso es la guerra, señores. Sí, señor. ¡Gózalo!